pantomima es un trabajo dramático que se enfoca en la representación de una historia mediante la mímica. Básicamente, su cuerpo y su cara son los elementos fundamentales del mímico. Bueno, la pantomima es un arte muy viejo, ¿no? Es muy viejo. Obviamente es posterior al teatro y surge de una necesidad de la gente por divertirse. Etimológicamente, la palabra pantomimos significa el que todo lo imita. Bueno, el mimo tiene su origen, digamos, en los espectáculos teatrales romanos. Originariamente se dedicaban a imitar sonidos, pero básicamente este es el origen de la pantomima. Estos actores, que ya entonces se les llamaba mimos, eran dos. Uno que hacía o que explicaba de alguna manera la historia con palabras o con sonidos, y otro que no hablaba y que repetía la historia con el cuerpo de lo que contaba el primer actor. Después se fue transformando poco a poco, con otras cosas que conocemos ya, como espacio, como volumen, como tiempo, equilibrio. Un mimo es un artista muy completo, ya que para realizar sus rutinas utiliza diversas disciplinas artísticas, como el teatro y la danza. La danza, aunque no se trabaja realmente con la disciplina de danza, como si fuera uno bailarín o danza clásica, o que básicamente sería lo más importante, sí hay algunos principios para el mimo, para poder manejar el cuerpo, desplazarse, moverse, tener flexibilidad en las piernas, en los brazos, en el tórax, etc., ¿no? Los mimos no utilizan diálogos ni sonidos para la representación de la historia. Solo se utilizan expresiones, gesticulaciones y movimientos corporales que permiten al espectador comprender la narración. En este caso, estos sentimientos y estas emociones las tiene que expresar simplemente con el gesto y con el cuerpo, sin ninguna palabra. El arte del mimo no es en sí la máscara, que si bien es lo más representativo de ella, pero sino la expresión corporal y lo que importa, el mimar, el reflejar a la persona o al evento, a la historia que tú estás tratando de plasmar con tu cuerpo, obviamente. Hay mimos que se les llama mimos de plaza o mimos callejeros, sin que sea un término peyorativo, simplemente callejeros porque lo hacen en una calle. La ejecución de una rutina requiere de todo un ritual por parte del mimo. Su rostro poco a poco va quedando oculto detrás de ese maquillaje blanco. El mimo utiliza mucho menos elementos de vestuario y al mismo tiempo de maquillaje. El maquillaje es una elección personal, porque puede ser mimo con y sin maquillaje, con y sin máscara blanca. No siempre se pintaban la cara de blanco como lo hacemos en la actualidad. El maquillaje es neutro en lo general. Lo blanco implica que no tiene ninguna caracterización de nada, y es más fácil para el espectador ver un gesto de tristeza, de alegría, de nostalgia, de amor, etc. Aunque el mimo no utiliza el lenguaje hablado, sus mensajes son muy claros y hasta un niño es capaz de entender este tipo de comunicación. El mimo hace pensar. No necesariamente tiene que ser algo didáctico. Si nos ponemos estrictos, diríamos que pantomimo es el que sí usa todas estas locuciones, ¿no? Guturaciones. Y el mimo es el que está completamente en silencio, no pronuncia una sola palabra. El payaso es un personaje más actual, más moderno. El payaso usa mucho colorido, por decir algo. Usa
mucho colorido en su vestuario, en su mismo maquillaje. El payaso es un personaje, digamos, en la actualidad, más cómico. Marcel Marceau fue un mimo, uno de los pioneros realmente de la actualidad del arte contemporáneo de la pantomima, donde él no utilizaba, y es maravilloso poderlo ver ahora en videos donde realmente uno ve el esfuerzo que está haciendo sin ningún sonido. El aplauso siempre fue, es y seguirá siendo el alma del artista. El mimo es un artista en toda la extensión de la palabra.